compañeros, ¿cómo andan? Un saludote. El día de hoy quiero ir al mercado de Morelos. Quiero ir a comprar un filtro para una nueva, un nuevo proyecto que tengo. Quiero armarme un acuario marino, yo nunca he tenido uno. Y ya se me metió la espinita de armarme una cosa de esas cosas del diablo, ¿no? Siempre he tenido acuarios de agua dulce, pero ahora que salí en... Ya ven, ahora que uno anda rodando por la ciudad, encontré una vidriería donde tenían un tanque con un zoom trasero, un tanque pequeño. Entonces me puse a platicar con el señor y pues ya, ahora que regresé a mi casa, su casa, me puse a... se me metió la espina de armarme un tanque así, de ese tipo. Se me pareció buena idea. Pero pues de entrada, para que el tanque funcione como marino, necesito un skimmer. Entonces, buscando en internet, bueno, ya desde antes había tratado de... me puse a investigar y había buscado uno porque quería armarme un tanque pequeño, no quiero algo muy grande, 100 litros, una cosa así. Y vi uno que es de la marca Bobul Magus, específicamente el modelo QQ3. Y a inicios del año lo había visto como en, ¿qué te gusta? Unos 6,000 pesos, 6,500. De China unos 5,000 pesos más el envío. Pero hay una tienda allá que me comentan que lo tienen en 3,700. Entonces voy a ver si es ese filtro el que yo estoy buscando. Según las fotos es el filtro. Entonces voy a verlo. El mercado Emilio Carranza o mercado Morelos me queda como a 18 kilómetros de distancia. Me podría ir por Tlalpan, pero ya me aburrió irme por Tlalpan. Me voy a ir ahora por Eje Central. No tengo mucho tiempo, tengo 1 hora y 10 para llegar. Por si me agarran los semáforos y todo eso, sí tengo bastante holgura para llegar. Me voy a ir despacito, no llevo prisa. Me voy a meter al del Metrobús para ir por allá adentro. Y pues ya les comenté y vamos para allá a ver qué onda, a ver si está abierto de entrada. ¿Ven qué fácil? Eso que me gusta andar en bicicleta. La verdad ya ni en moto, en pura bici eléctrica. ¡Vean! Bellas Artes, Ciudad de México. ¡Wow! ¡Holi! Está cerrado el centro. Al menos de este lado está cerrado. Esto es Garibaldi. Mariachis. Comida. Tenampa, Parranda y Tenampa. Aquí, si damos de este lado, o si nunca han venido, está Granaditas, La Lagunilla, me parece, Tepito. Andamos por el puro barrio Bravo, papá. Está cañón, hay mucha gente. Mercado de Granaditas. La gente ya camina de este lado. Aquí, mercado de Granaditas. ¿Ahí qué se compraba? Calzado, creo. Sí. Santo Dios.
Zacatecas. No, qué desastre, ¿eh? Antes no estaba hasta acá el tianguis. Ya agarraron como 4 carriles. Está cañón. Un día voy a venir. No manches, amigo, no chingue. Está haciendo que hay un carril nomás y tú te paras todavía. Otro. Que se la sabe, ¿eh? Para que veas lo que es andar con fluidez. Se la sabe lo que es master. De que me abra paso. Y aquí estás allá de este lado. ¡Qué pedo, eh! Digo que es por acá, creo. ¿Estás, amigo? Ya huele al silicón de las peceras. No, no es cierto. Creo que no le di. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. ¿Y dónde estará el 61? Ok. Está cerrado. Está cerrado. Hoy jueves. ¿Jueves qué? Jueves 9. Jueves 9 de julio. Está cerrado. Buenas tardes, disculpe, el local A. ¿De qué? Es acuatienda. Ajá. ¿Pues se puede pasar? Sí, pásame. Ah, sí. Como quieras, ¿se puede? Sí, sí, para ver. Dejé hacer a mi bici. Gracias. Ah, sí, muchas gracias. 50. Buenas tardes. 25, por favor, con esta nota. Que venga bien. Ah, sí. Mira, ¿quieres checarlo? Sí. Wow. Ya sí se ve más grande, ¿no? ¿Mande? Y así se ve más grande. Sí. Está padre. ¿Lo quieres más pequeño? No, está bien. Okay. Está bien. Sí, está bien. Sí, más vale este, ¿no? Muchas gracias. Sí, de nada, para servirte. Toda la mochila. Gracias. Bienvenido. Y luego para. ¿Sí? Muchas gracias. Que le vaya bien. Hasta luego. Ya quedó. Ahora sí, vámonos. Bueno, riendo. Aquí está el mercado de las flores de la Merced. Aquí, bueno, atrás de, al lado de este tráiler. A ver si puedo grabar algo. Ahí, la Merced. Ahí. Yo ya no voy a ir hasta allá. Mejor me voy por acá. Oh, qué desastre, está cañón, ¿eh? No manches, hoy sí hay un montón de gente, amigo. Y ahora es girar a la izquierda y todo Tlalpan. Vengo en el de alta, me paso de joronga. ¿Qué veo? Muy bien, compañeros, me detuve tantito, me desvié de Tlalpan porque no, está horrible, está lleno de carros, ya me arde la garganta, pero no es por el COVID, es por tanta contaminación,
Vamos 10 kilómetros, nos falta poquito. Yo creo que ya me voy despidiendo. Cuídense mucho. Esta fue la rodada hacia el mercado Morelos de los peces, Acuatienda. Acuatienda se llama, ¿eh? Ahí tienen el Bubble Magus Cucu 3. O no sé cómo se pronuncie. Pero a ver qué tal me sale ese skimmer. Sí me costó 3,750. Pero me pareció que por el precio que los había visto, está bien. Muy bien. Pues ahí nos estamos viendo. En otra nueva rodada del mar. Del mar. Ahí nos vemos. ¡Provecho!